sabor muy bueno de boca, el balance es positivo, tuvimos por lapsos dominando el encuentro, dándole buena circulación a la pelota y afortunadamente en el resultado lo supimos reflejar. ¿Ya conocen algo de Celaya, cómo juega, cómo es su sistema? Sí, ya tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos en pretemporada, es un equipo que se para bien, que trata de aprovechar al máximo las pelotas paradas que tiene y bueno, a lo mejor también sale un poquito más a proponer de lo que nos vino a hacer acá porque está en casa y viene de perder. Sin demeritar lo que vino a hacer San Luis, parece que Lobos sí está hecho para hacer una plantilla que pelee el campeonato, sin duda, ¿no? Eso es lo que buscamos desde la pretemporada, hacer un equipo sólido, un equipo intenso y bueno, vamos paso a paso, apenas es el primer partido, tenemos que seguir demostrando jornada tras jornada y amarrar la liguilla lo más rápido que se pueda. Pese a la derrota, se le demostró un buen fútbol, ¿eso preocupa o ocupa a Lobos? Nos ocupa porque nosotros estamos preocupados en nuestro funcionamiento. Lógicamente el rival sí cuenta y todo, pero si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, lo que nos está pidiendo el profesor, no tengo duda que vamos a sacar un buen resultado. Respecto al partido del pasado viernes, ¿qué les ha pedido el profe cambiar o modificar? Que sigamos con esa misma entrega, con esa misma lucha, esa misma intensidad, buena circulación de balón y lógicamente no ser tan distraídos en defensa que por ahí nos costó un gol. Oye, Celaya es el equipo que más goles metió después de Necaxa, metió 3, ¿eso los ha puesto a trabajar más en la sección defensiva del equipo? Claro que sí, nosotros y más trabajamos por lo que te digo que tuvimos ahí algunas distracciones, algunos detalles que tenemos que corregir y bueno, ellos se apuestan a su juego aéreo, los tres goles los metieron de cabeza, entonces tenemos que estar bien atentos marcando al jugador.